Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Pizanera Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito GNU Linux para usuario final, donde buscaremos la máxima posibilidad de utilizar la consola. En esta ocasión vamos a ver cómo instalar nuestra impresora y nuestro escáner. Bueno, GNU Linux es una ventaja con respecto a algunos sistemas, el cual pues contiene muchos drivers de algunos dispositivos, y los que no los tiene, pues solamente vamos y lo buscamos acá. Ya directamente en la página o en Google de tu computadora. Ingresamos la versión de la impresora, que en ese momento es esta Samsung, ¿cierto? Escribimos más Linux al final y él me da el driver para descargar. Después de que lo descarguemos, o después de que lo hemos descargado realmente, como yo en esta ocasión acá, si encontramos descargas, acá lo hemos descargado y acá ya tenemos descomprimido. Listo, Linux es una ventaja que a medida que nosotros conectamos la impresora y están a nivel de red o está conectada directamente a mi computadora, la automáticamente la detecta y la instala. Ya hace un momento envié una página de prueba, me funcionó sin problema. Solamente es activarla acá nuevamente, ya que la tenemos ya instalada. No hemos hecho absolutamente más nada, realmente. Envío una página de prueba y listo. Si nosotros eliminamos la impresora, vamos a eliminarla en ese momento. Mira que automáticamente me la vuelve a detectar y me la vuelve a instalar, ¿vale? Porque la detectan dentro del sistema y podemos volver a enviar otra página de pruebas. También podemos descargar el instalador completamente acá, como lo vemos, realmente. Para esta ocasión hay que seguir un manual y debemos de utilizar la consola. No quería realizar esa actividad, pero se debió utilizar la consola, herramientas de sistema terminal. Ahí cargamos dentro del directorio donde estábamos. Si por el contrario no me carga el directorio, digamos que me carga acá, como tú puedes darte cuenta con este icono, de esta forma. Basta con ingresar CD de cambiar directorio, change directory en inglés realmente, descargas. Lo escribimos, Enter, CDULD, que fue la carpeta que descomprimimos acá, que fue esta, solamente clic derecho descomprimir, extraer acá. Y me extrajo esta carpeta. Y acá solamente escribimos punto slash install. Carga acá me va a instalar también el driver de la impresora. Listo, le damos Enter. Me dice que privilegios de root son requeridos. Nuevamente lo escribimos al principio sudo. Entonces creo que la única vez que tengo que utilizar la consola realmente, le damos Enter, me dice por favor lea el contrato. No lo podemos ejecutar directamente por esa parte porque me dice que lea el contrato pues para poder ejecutar el contrato. Realmente me dice que ya se ha instalado todo. Vamos a ver nuevamente acá en la impresora y vamos a ver que me va a aparecer otra nueva. Realmente me va a aparecer otra. Ah, no, no me apareció. Bien, excelente. Ya, ¿por qué lo hacemos? Realmente es para instalar el driver del escáner. Normalmente no viene instalado un programa para escáner. Yo lo he instalado previamente, que se llama Simple Scan. Míralo, es este. Acá lo tenemos. Solamente es ingresar e instalar. Y ya, y escribir la contraseña, es gratis. Listo, es este programa. Todavía no lo hemos ejecutado. ¿Por qué? Porque debemos de configurar el escáner. Para poder configurar el escáner ya vamos a cerrar nuevamente. Ya no vamos a utilizar más la consola. Mira que fueron unos cuantos segundos que la utilizamos. Cerramos esto y abrimos io.elementary. Creo que es .files. Ahí está. Files.pksec. Le damos Enter. Me pide la contraseña de autenticación. ¿Para qué escribimos ese comando? ¿Para qué ejecutamos eso como la ventana de ejecutar? Para que me abra el administrador de archivos como usuario root, usuario administrador. Ingresamos por acá, mira acá a la izquierda, encontramos sistema de archivos. Vamos a etc. Buscamos la carpeta que llama sani. Escribimos sani.d. Acá la encontró, mírala acá abajo. Ingresamos, buscamos ceros, clic derecho, abrir con code. Acá lo tenemos. Entonces debemos de tener en cuenta la IP de mi impresora, que es esta. La copiamos, la tenemos en cuenta, esa es la impresora mía. Pero antes de configurarla, quiero que te des cuenta que efectivamente no está funcionando el escáner. Vamos, ¿dónde está? Scan. Digo escanear.
No me está funcionando el escáner en ese momento. Si era varios escáneres, pues me aparecieran acá directamente los diferentes escáneres. Ve que no funciona. Ver, sin guardar. Tenemos que volver a abrir ahorita más rato. Buscamos una línea que tenga una dirección IP. Vamos a buscar una. Estos son todos los modelos que él reconoce de forma automática. Mira acá, esta es la que nos interesa. Recuerda que la versión de mi impresora, según esto, la serie de mi impresora, una SSX 3400. Entonces, por acá, mira que me dice: mira, si te debes ingresar tu impresora, entonces colocamos acá un comentario: Samsung SSX 3400. Decimos que es TCP, la dirección IP 192.168.8.29 y el puerto es que es 9400. ¿Listo? Él automáticamente guarda, pero si algo, pues control S, realmente no más. Él automáticamente guarda. Vamos a corroborar que efectivamente guardó. Vamos a salir nuevamente con code, clic derecho, code. Sí, mírala, acá está, ya está guardado. Ya debería estar funcionando. Entonces cerramos nuevamente acá esto. Ingresamos nuevamente a herramientas de sistema, accesorios, creo que es ciencia gráficos, acá gráficos, simple scan. Ahora escanear y me debe escanear la página de prueba que yo ya tengo configurada o ya tengo montada en la bandeja, ¿no? Ahí efectivamente lo está escaneando. La impresora pues ya está funcionando realmente, no tengo que hacerle más nada a la impresora, la reconoce automáticamente. Acá yo solamente configuración de página, no quiero que configuración de suministros, tampoco, o sea, como pues impresora por defecto, dos caras, ya, vamos así. Acá no es más nada, mira que la impresora la reconoce de forma automática, si no, solamente sale el driver, mira que ya tampoco es tan complicado. Bueno, que ya está escaneando, realmente se está demorando en escanear primero porque es Wi-Fi y segundo porque lo mandé a escanear en foto, y pues en modo foto se va a demorar mucho más. Calidad, resolución texto, ahí está bien, mira lo máximo que podemos llegar, 2400 en mi impresora, texto más que suficiente 150 y en modo foto son 600 normalmente. Acá en modo escaneo colocamos texto siempre en lo posible, normalmente siempre escaneamos texto, así que pues en lo posible escaneamos texto. Vamos a esperar que cargue realmente porque la seleccioné fue modo foto, no seleccioné modo texto, ahí la embarré. Lo acepto, no cometí un error. Esperemos a ver, esperemos a ver. Esperemos a ver, esperemos a ver. ¿Puedo cancelarla? Sí, puedo cancelarla, ya no quiero más. Mira que se me está en. Uy, cancelé y lo cerré sin querer. Nuevamente, simple scan. Ahora sí, pan, escanear, ya está en modo texto, sí. Súper liviano, 150 píxeles por pulgada. Ya me lo escanearon un poco más rápido realmente. Sí, efectivamente ya está un poco más rápido. Lamento el error que cometí. Si nosotros quisiéramos agregar otra página, obviamente también va por Wi-Fi. Mira que también vienes por Wi-Fi directamente. Listo. Y vamos a iniciar nuevo. Podemos escanear otra. Vamos a esperar a que termine esta para que se vaya guardando acá otra. Listo. Vamos a. Quiero mirar cómo lo estoy guardando. No, no me dice cómo lo guardarlo. Vamos a escanear. Entonces yo puedo ir escaneando páginas por páginas y mira que automáticamente el programa me las va agregando acá. Entonces puedo girar a la izquierda, girar a la derecha. Esto, recortar, copiar, etcétera, ¿no? Vamos a esperar que termine de escanear esta otra de la misma página. Quiero guardarla ya, quiero guardarla como PDF. Vamos a esperar, pues tengo que esperar realmente que termine. Es que tampoco el escaneo es nada complicado, no tenemos que utilizar una aplicación extraña con cantidad de cosas, ¿no? Una cosa súper sencilla, simple y rápida. Obviamente hay más aplicaciones que nos permiten trabajar con ella. Ah, ya tenemos otra aplicación, aprovechando que estamos trabajando con escaneos o con PDFs, documento multipágina, compresión. Vamos así. Ya.
Ya se lo podemos cerrar, ya no tenemos nada que hacer más nada acá. Mira que solamente tenemos que utilizar la consola por un momentico nomás para poder aceptar la política de Samsung. Accesorios, herramientas de sistema, archivos. Carpeta personal, acá lo tenemos, mi documento escaneado. Mira, acá tenemos el documento, mira, que súper es el documento. Pero ocasionalmente también necesitamos trabajar nosotros con los PDFs, o sea, quitar páginas del PDF o agregar. Acá buscamos una herramienta que se llama PDF. Solamente escribimos así tal cual, PDF Tricks, acá lo tenemos, míralo. Vamos a dejar cero en este momento. Entonces, combinar PDFs, convertir PDFs, extraer PDFs, etcétera, damos gratis. La contraseña. Listo, allá lo tenemos. Entonces abrimos. Entonces podemos comprimir un PDF, dividirlo. Vamos a seleccionar el archivo. Vamos a dividirlo. Insertar todas las páginas, seleccionar el intervalo de páginas. Entonces yo puedo seleccionar qué páginas quiero sacar de acá. Listo. Entonces vamos a quitar esa página de acá y vamos a dar el nombre. Listo. El acá. Página 2, mira, ahí está. Listo, ahí nos permite o nos permite unir. Entonces vamos a abrir nuevamente, creo que lo cerré sin querer, ¿no? Vamos a combinar o convertir un archivo JPG en PDF. Vamos a combinar acá un archivo, añadir archivo, vamos a añadir este y vamos a añadir este. Entonces el orden, acá podemos definir el orden que queremos que aparezca. Vamos a combinar y acá le colocamos cualquier nombre, punto PDF. Damos guardar y ahora debe estar en tres páginas. Ah, creo que es este. Mira, ahí lo tenemos. Mira que tenemos tres páginas. ¿Sí ves? Hemos combinado tres páginas. Difícil, nada difícil. Súper sencillo todo. Entonces ya lo podemos cerrar. Vamos a búsqueda. Vemos que pues herramientas hay muchas. La que necesites solamente que la busques. Algunas herramientas pues se necesitan para hacer ciertos tipos de actividades. Este Minder, te recuerdo, ya creo que tengo más ancho de banda disponible. Creo que no, porque sigues cargando correo electrónico. Ya es cuestión tuya que visites cada una de ellas, aplicaciones ofimáticas, empieza a mirar cuál es el que más te interesa. Digamos, este clipet creo que me muestra así. Bueno, a mí se me interesa porque me interesa ver las últimas copias que he hecho. Mira, las últimas copias que he hecho del teclado, y eso es una funcionalidad que tienen los celulares Android y también creo que los iOS de Apple, que me mantiene el historial de las de lo que estoy guardando, ¿no? De lo que he ido guardando. Entonces vamos a también a guardarlo porque a veces se me olvida algo, tengo que traer algo que ya he copiado, entonces me interesa. Vamos a ver que si me trae algún historial. En este momento no. Atajo de pegado, nota partidora. Ok, configuración de la aplicación. Vamos a ver. Listo, ahí se inicia automáticamente. Me dice días que conservo los elementos poco utilizados, 5 días, realmente. Creo que ya no sé cómo acceder. Vamos a ver si me abre la aplicación, Clipe. Vamos a ver cómo abre. Ok, vamos a copiar algo. Vamos a abrir acá Code. Vamos a copiar esto. Listo. Cerremos. A buscar esta aplicación Clipe. Listo, sí, mira que ahí está guardado lo que he estado escribiendo, ¿no? Entonces, dejémoslo ahí. No es nada del otro mundo, no es nada complejo, lo veo que es súper sencillo. Me interesa tener esa aplicación acá. Vemos que estamos descubriendo aplicaciones. ¿Esto qué es? Un PDF Viewer, no sé, me dice que es. Ok, para leerlos. PDF que tengo actualmente me interesa nomás. Cryptocurrencies, monedas, criptomonedas. Algo para organizar temas de correos electrónicos, no me interesa. Notas, Notifier. Nunca olvidar algo. Planner, ya lo vimos. Planner, creo que no vimos la foto, pero es algo común. Lo que vienen utilizando Note. O, ¿cómo se llama esto? Note de Windows, de Microsoft, no me acuerdo cómo se llama esta aplicación, es muy similar.
Esto es enfocarse en lo que escribes, presentaciones. Bueno, hay algunas herramientas interesantes allí: sistema, escritura de idioma, educación, accesorios. Vamos a ver qué encontramos más en accesorios. Carpeta de escritorio, no. Pues temas de cifrado. Create GIF, esto, organizar las imágenes. Bueno, ahí tenemos varias herramientas para poder jugar o para poder tener un calendario, un convertidor de audio, convertidor de audio, convertidor de audio, creo que esa palabra no existe. Bueno, ahí me dice convertir audios de forma en línea o fuera de línea. Tenemos un grabador de sonidos del micrófono. Creo que ya, no lo necesito porque realmente utilizo Audacity para eso. Acá lo tengo. Uy, que se me hizo Audacity. No necesito eso por nada realmente, porque para grabar sonidos tengo Audacity, que es una herramienta profesional, pues, para grabar audio. Vamos a mantenerlo acá ya. Listo. Bueno, allá te invito efectivamente a que empieces a mirar los diferentes tipos de herramientas que tenemos o que tienen Elementario, pues, para poder optimizar nuestro trabajo y, pues, obviamente la tienda de aplicaciones completa, ¿no? Listo, bueno, vamos a dejarlo hasta allí. El video no es lo más largo. Vemos que ya hemos instalado nuestro escáner, hemos instalado nuestra impresora. Nuestra impresora está acá. Vamos a ver que efectivamente ya la reconozca desde LibreOffice. Vamos a ver. Herramientas, creo que es con Control P. Listo, mira, ahí efectivamente está. Vamos a propiedad y dispositivo, bueno, etcétera. No tenemos más nada. Ahí tenemos la impresora para imprimir de una vez. Bueno, no es más, me despido. Recuerda que suscríbete a nuestro canal, que es la forma que nos ayudas a seguir con esos videos. En el próximo video vamos a ver un poco de OpenVPN y ya conectarnos a las VPNs, ¿no? Así que me despido, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.